castrar al sol. Eso es lo que han venido a hacer aquí los extranjeros. Llegan hombres barbudos y hostiles de más allá del mar, en grandes barcos de hierro, y llevan en las manos ondas de hierro extraordinarias, cuyo poder oculto, en vez de lanzar piedras, vomita fuego llameante. Y luego en los pies tienen extrañas estrellas de hierro. Al comenzar a desembarcar en América, los conquistadores españoles desembarcaron montones de a caballo. En una mano la cruz y en la otra la espada. Así fue la conquista, para desalojarnos de nuestras tierras y para robar nuestras riquezas. Por eso sabemos que fueron primero los españoles quienes comenzaron a hacer latifundios despojando al indio, y que después sus hijos y los hijos de sus hijos siguieron haciéndose grandes terratenientes por la violencia o aprovechándose que nuestros padres no sabían ni leer ni escribir. Y entonces por eso es de que hoy día los blancos terratenientes nos están explotando a nosotros y nosotros no tenemos ni a dónde trabajar ni nada.
Esto era una vez que andaba en rodeo, se habían perdido dos reses. Entonces las buscamos por los sitios feos y no la encontramos. Fuimos para el cerro del volcán, y entonces subiendo por esos arenales encontramos el rastro del ganado que se había ido para los arenales más altos. Llegando a un cerro, entonces nos decía el mayorcito ese, ¿no?, que llegando a ese cerro, ellos se quedaban pensativos ahí, pues, porque ya no encontraban el rastro más de la huella del ganado. Entonces se volvieron a bajar y dieron la vuelta por otro cerro, y por ese cerro fue por donde encontraron otra vez el rastro del ganado. Subieron bien alto, en la parte alta, voltearon a ver para el lado de abajo, a una huecada, y en la huecada esa donde había un corral cerrado de roca, o sea, de peña por todos dos lados, no tenía sino una sola entrada. Y a esa hora, pues, eran las 12 del día, y ahí había un lote de ganado, pues, que estaba encerrado dentro de esas peñas. Y en toda la entrada tenía un perro lobo grande, que es el que le atajaba el ganado. Y andaba el mayordomo, que, pues, casualmente, que dicen que es el diablo, ¿no?, el que andaba rodeando esa hora ahí a las 12 del día contando el ganado. Andaba en una mula grande, negra, y él viene ensamarrado, puesto buenos espuelines, pues, como son los terratenientes cuando salen a una finca, así. Los papás antiguos de nosotros decían que los terratenientes tenían figura de diablo porque son fregados con los trabajadores. Y a veces, pues, hay terratenientes que salen hasta con arma, revólver. También acostumbran eso los terratenientes que son de mal corazón, pues, para poder humillar los pajes que tienen, los pajes campesinos que tienen en la finca, cuidándoles, trabajándoles.
Bueno, eso de los espuelines es como ver un carabinero. Haz de cuenta, el diablo es parecido ver un carabinero así, con buen sombrero y vestido. Esos espuelines que se ponen, así mismo se aparece el diablo. Y del miedo, pues la gente no siguió viendo eso, ¿no? Entonces ellos se regresaron otra vez hasta bajar a la hacienda, que es un buen parte del pajonal del resguardo de Coconuco, que es el que va a dar hasta allá. De allá en el par de reses que se perdieron. Porque decían, pues, que tal vez el diablo se las llevó para allá, se quedaron perdidos las reses. Eso fue un mayorcito el que fue por allá, que él ya murió. Él era el que me contaba una vez, fue ahí que estuvimos charlando de las pérdidas de ganado que es en los pajonales, en esos cerros altos. Entonces él era el que conversaba de la pérdida esa de las dos reses. Que claro, a mí no me cuesta haberlo visto, ¿no? Pero los antiguos sí cuentan que en esa forma se aparece el diablo. Pero pues yo no he oído nada, a mí no me ha convenido esos oír o ver esos sustos que oyen. Porque pues yo en cosas malignas sí no creo. Eso pues yo desde mucho pequeño mis papás me decían que puede haber el diablo, pero ese es al que le conviene verlo o oírlo. El que tiene vista de verlo, pues lo ve. El que no, no. Si hay diablo en este mundo, pues yo no creo que participe con nosotros, porque pues, eso ya es al grande rico que le pertenece. A nosotros no, porque pues estamos recién organizados nomás. La organización del Consejo Regional Indígena del Cauca surge en el año de 1970-71. El programa consta de 7 puntos. El primer punto era recuperar las tierras de los resguardos. Porque en realidad, aquí en este resguardo, ya tenemos que estar solo trabajándole a los terratenientes, o se puede decir trabajando en nuestras propias tierras, tierras que nuestros antepasados se dejaron robar. Y en este resguardo existen 517 familias, las cuales vivimos en un lote de terreno que no alcanza a abarcar sino a 900 hectáreas. De estas 900 hectáreas, tierra cultivable o servible para ganadería y agricultura serán 600, lo demás son peñascos. Ya que en este resguardo existen más de 27 terratenientes y se han cogido las mejores tierras
y nosotros estamos trabajando en un corral donde las tierras ya no sirven para nada. El segundo punto, ampliación de los resguardos. El tercer punto, fortalecer los cabildos indígenas. El cuarto punto, no pago de terraje. El quinto punto, hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su aplicación y defender la historia, la lengua, las costumbres indígenas. En la memoria colectiva del indio viven aún la cacica Gaitana y Juan Tama, José Gonzalo Sánchez, Eutiquio Timoté y el terrajero Manuel Quintín Lame, el hombre que no se humilló a la injusticia. El programa que guía esta lucha de hoy está basado en el contenido del programa que ya en 1930 defendía Quintín Lame. Él luchó por mucho tiempo y fue muy perseguido. Él como que fue a la cárcel como ciento y pico de veces. Pero él salía y seguía luchando. Él a eso no le tenía miedo. Él sabía que, pues, para el cambio había que luchar. Pero él creía que luchando en la forma legal, digamos, que dice el sistema, que dice el gobierno, que dicen las leyes, que debe ser por intermedio de las leyes. Entonces, él luchó en ese sentido. Dentro de nuestra historia también debemos pensar de que hay que recordar de que esas cosas de la parte legal, solo pues mandarle saluditos al presidente o al ministro o al alcalde o al gobernador, que eso no da ningún rendimiento. Lo que sí da rendimiento y que debe quedar en nuestra historia ya es organizarse y luchar, digamos, en una forma decidida aparte, que es lo que vamos a formar nuestra historia, ¿no es cierto? Pues ha sido mucho el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, de esta organización, de revivir un poco la historia, y precisamente se ha revivido la historia y en parte, pues, aunque no del todo, pero hemos levantado cabeza. Y eso a raíz, pues, de la historia que hemos conocido. Porque nosotros que íbamos a saber, por ejemplo, el trabajo de Juan Tama en un tiempo, el trabajo de José Gonzalo Sánchez o de la cacica Gaitana, ¿no? O del mismo Quintín Lame, ¿eh? Yo por lo menos en particular, pues yo oyendo la historia de esta gente, yo siento un orgullo hasta especial de las luchas que se han desarrollado y cómo se ha defendido, pues, la autonomía en esos tiempos, ¿eh? Y ahora, pues, con la organización a la que ahora pertenecemos, pues hemos logrado recuperar esa historia. Y de ahí es que estamos analizando, pues, la problemática de nosotros, ¿no? Y precisamente, si no hay historia, pues, ¿cómo se levanta cabeza? ¿Cómo se hace lucha? Por eso, en 1973 aparece el nuevo movimiento indígena. Largas distancias recorrimos. Caminamos por lugares por donde nunca antes habíamos caminado. Encontramos muchos rostros y lenguas diferentes. Empezamos a conocernos y a respetar las otras culturas, los otros pueblos y sus propias formas. Thank you.
Lo importante es encontrarse a uno mismo, ¿cierto? Yo creo que tratando lo que es el origen, lo que fueron los antepasados, tratando sobre costumbres que se han tenido y que se pudieran, pues, en algunas partes revivir, entonces al menos se conservaría esa cultura. Eso sería, pues, en parte, ¿no?, la importancia de la historia. Entonces comprendimos que defender nuestra historia, la lengua y las costumbres de nosotros, era por medio de la lucha para la recuperación de la tierra. Pues bien, compañeros, como ya vemos bien en estos documentos y hemos encontrado por dónde son los linderos de nuestro resguardo, pues tenemos que estudiar y ver la posibilidad de cómo recuperar esas tierras. Nosotros no podemos seguir así porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda y nos a ganar unos miserables pesos. Y que por eso lo hacemos nosotros, de entrar a recuperar eso que nos pertenece a nosotros. Y que esas tierras no es del arzobispo, sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Entonces, compañeros, nosotros lo que debemos de contestar, cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Entonces la verdadera forma de recuperar las tierras no va a ser ya por las vías legales, ¿no? Porque sabemos que esta lucha es fuerte y tenemos que meternos es con el arzobispo, ¿no? Y es como meternos con medio gobierno. Se sabe que es un medio gobierno y tenemos que derrumbar esa muralla que nos tiene atajados allí. Porque el arzobispo está respaldado por las autoridades civiles y militares y la fuerza pública. Debemos llevar muchas represiones. Nosotros empezamos a recuperar estas tierras porque encontramos un título de la parcialidad y en este título viene desde el año 1745, cuando doña Dionisia Manrique entregaron una cédula real y deslindando una reserva para los indios. Es por eso que nosotros, los de la comunidad de Coconuco, de común acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, decidimos de entrar a recuperar las tierras. Al haber entrado a esta finca a trabajar, entonces de inmediato fuimos presionados por la fuerza pública. Ese día nos apresaron, nos llevaron a la alcaldía. En la alcaldía nos hicieron algunas observaciones y que viéramos que esa finca era del señor cura y que lo que era de los, lo que venía de Dios, había que respetarlo. A la final nombraron jueces de instrucción criminal porque se decía que el delito que se había cometido era gravísimo. Que había que ser sumiso, sumiso ante la sociedad, sumiso ante el vecino, sumiso a todo mundo
y que había que sacársele el sombrero al señor arzobispo, al señor cura, al doctor no sé quién. ¡Excelentísimo señor arzobispo! ¡Que excelentísimo lo señor no sé quién! ¡Que se siente en el palacio y que por lo tanto le dicen, hay que decirle, excelentísimo señor presidente de la República! ¡Gente que está aplastada, esperando y engañando a la clase trabajadora para tragar, como digo! ¡Debemos cambiar! ¡Los excelentísimos somos nosotros que trabajamos la tierra, compañeros! Nos llevaron a la cárcel de San Isidro de Popayán. Allá realmente fue donde nosotros abrimos los ojos. Allí sí nos dijeron cómo debíamos de sostenernos en la lucha. Cuando nosotros salimos de la cárcel de Popayán, entonces sí ya traíamos una gran decisión para seguir adelante. Veíamos nosotros que lo único que a nosotros nos iba a servir era la unidad y la organización y seguir adelante en la recuperación de la tierra. Claro, porque decir, ellos se fueron a recuperar. Y cuando ellos estaban allá recuperando, llegaron y decir, él no corrió ni nada, Justiniano, pero el regalado le disparó a matarlo. Durante una recuperación de tierras, el 2 de febrero de 1977, es asesinado por la policía el indígena y antiguo terrajero Justiniano Lame. Yo creo que la que lo pagó para que lo matara fue Josefina. Ella fue la que lo mandó a matar. Como ella tenía la plata para pagar lo que le cobraran, que le costaba. Claro, porque decir a él lo tenían sobreamenazado, que lo que es a él la de matarlo, lo mataban. Le decían a los hijos mismos, el día que lo agarraran, ese día lo mataban. Porque Justiniano, decir, él no se detenía ante nada. Fuimos a la hacienda, ella estuvo allí, nosotros llegamos y ella también llegó. Y dijo, Justiniano dijo, otro día eras humilde, ¿por qué ahora te habéis vuelto rebelde? Dijo él, le contestó Justiniano, otro día era humilde, pero los tiempos han cambiado. Pero ella, decir, nunca lo pudo engañar ni comprarlo. Él dijo, nunca me dejaré comprar de los terratenientes, así sea que me toque morir. Pues sí, jurado a Dios, hasta la muerte luchar, pero no venderme a nadie. La organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, surge en momentos en que se venía desarrollando a nivel de todo el país una lucha campesina. Sabemos que se nos va a presentar la policía y
Y no debemos asustarnos por eso, compañero. Porque tarde o temprano la represión tiene que llegar. Así si un solo policía llega, compañero. De manera que eso no nos debe dar miedo a nosotros. Tenemos que conseguir la tierra por medio de la lucha, compañero. Rubén nos matará a un compañero, compañero. Pero nosotros tenemos, compañero, lo mejor, que es el aparato este de la organización. Puede matarme a mí porque de pronto él me conoce a mí y él ha discutido conmigo, supongamos que sea así. Pero por eso no deben desmoralizarse, ni que la señora mía tampoco debe desmoralizarse, sino que en caso que me pase un caso a mí, ustedes deben de levantar la moral a mis señores y a mis hijos. Pero que ellos sigan luchando, compañeros, porque esta lucha, tarde que temprano, nosotros tenemos que meternos todos a la pelea. Y que ahorita pues lo estamos haciendo con bañitos de agua tibia. La primera proposición es hecha por el compañero Segundo Valencia. Sí, la proposición dice, ¿no?, de que él propone de que nosotros todos masivamente entremos a recuperar la tierra el lunes. Entonces, compañero, lo vamos a poner en consideración. Ve a ver si hay mayoría o no hay mayoría. Hace la mano que esté de acuerdo con la proposición del compañero Segundo Valencia. Entonces está aprobada por humanidad. Entonces un aplauso, compañero, para aprobar. Tarea, compañero. Debemos de reunirnos el lunes, más tardar a las 7 de la mañana aquí, compañero, aquí en la Casa Campesina. Sí, vamos a venir listos para ir para la tierra, compañero, con su machete y todas sus cuestiones. Yo tengo 50 y pico de años y si me mataba la policía que me mate, pero vamos para la tierra toda rechamente. Y el cobarde que se devuelve de aquí. Y listo, compañero. Si bien es cierto, las luchas campesinas de los hombres, si no está participando activamente la mujer, y que nosotros los hombres le demos participación a ella en las deliberaciones, en las recuperaciones de tierra, en la lucha contra todo el sistema de opresión que tienen los terratenientes sobre los campesinos, nuestras luchas van a ser inoficiosas y se va a perder. Otra fuercita. ¿Qué fuerza? Bueno, cuidado. Para nosotros, los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de llano o de loma que nos da comida. Como vivimos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestra cultura. Nosotros seguimos luchando y insistiendo de que estas tierras tenían que pasar a manos del cabildo, porque esta era la autoridad máxima en la parcialidad.
Fue así como primero recibió estas tierras el instituto, sirvió como mediador y luego pasó a manos del cabildo. Para nosotros, los indígenas, el cabildo es la máxima autoridad por su forma de gobierno, porque es la persona quien distribuye lo que nosotros necesitamos y se encuentre dentro del resguardo. El cabildo es el encargado de adjudicar las tierras a los compañeros más necesitados, pero este indígena que necesite la tierra necesariamente tiene que pasar una petición para el estudio del cabildo y luego le hace la adjudicación respectiva. Es decir, que el cabildo es el padre y la madre que entrega las tierras para el indígena que la necesita. Tierra para nosotros es la madre de nosotros, porque nosotros decir amamos la tierra y la trabajamos. Los terratenientes, ¿para qué necesitan la tierra? Para tenerla, viéndola y haciéndonos trabajar a nosotros mismos después de habernos la robado. Yo creo que ellos para decir que la tierra es de ellos. La tierra no es de ellos, sino de nosotros los pobres que la trabajamos. Eso decía mi esposo Justiniano. La tierra es de nosotros que la trabajamos, no de los haraganes ladrones que se la robaron.
asesinando a nuestros antepasados y haciéndoles creer que las tierras eran de ellos, que nosotros no teníamos nada, y matándonos. Bien, sí, este es el primer cultivo que se hizo aquí y del cual pues ya va habiendo frutos para empezar a disfrutar de lo que fue nuestra lucha y de que tanto se sufrió, pero hoy ya vemos ese producto de la lucha y lo estamos viendo aquí en estos cultivos que hemos hecho y en las primeras cosechas que empezamos a hacer, que estas cosechas es beneficio para todos los compañeros de la comunidad. De nosotros es recuperar toda la tierra que por la cual está marcando el título que poseemos en la mesa del cabildo en estos momentos. Después de la estrella, entonces, pues teníamos programado que estas tierras de aquí de Canaán también pertenecieran al resguardo para ampliarlo. Entonces me organicé yo con el compañero Luis Quilindo y otros dos compañeros por ahí, y comenzamos a hablar con la gente y a animarlos y para que nos acompañaran. Así fue que comenzamos a venir a trabajar allá, con miedo, no miedo, y con sufrimientos. Los que se desanimaron decían pues que si era así la cuestión, que ellos no, más bien no volvían a picar más, que era peligroso, que fueran a perder la vida. Y entonces nosotros dijimos, no, pues estos nos quieren es como humillarnos a bala, pero no por eso nosotros vamos a dejar la lucha. Si seguimos otra vez, salimos otra vez a picar. Bueno, pues mi mamá sí también me regañaba, ¿no? Porque pues ella decía que ella le habían contado que si nos metíamos ahí era hacernos una deuda, ¿no? Porque eso era de Lincora, ¿no? Y a la final, pues mi mamá le habían dicho que si nosotros recuperábamos una finca, que teníamos que pagar impuestos desde un cuyo, una gallina, ¿no? Que nosotros no teníamos de qué. Ese era el temor de ella. En pasto no, sino que tienen plata amontonada en el banco mientras que uno pasa necesidades. Como aquí no tiene trabajo en el banco. Le han dado, le han hecho bala a mis compañeros. Piquémosle nosotros también. ¿Cómo? Claro, compañero. Piquémosle. Hagámosle eso, hagámosle, está bueno. Había como echan candela. Compañeros, piquémosle nosotros también. Y con la recuperación de estas tierras, pues, actualmente ya en lo grandes que estamos, pues estamos aprovechando esta oportunidad que hay de aprender. ¿Qué les parece a usted? Claro, es bueno. Bueno, entonces vamos a hacer la multiplicación. Una multiplicación, 6 por 8 por 7, 63. 63 con los 7 que teníamos sobrantes de los 71. Sí. Entonces son, ponemos, escribimos 3 y llevamos 6. Ya vamos a borrar este 7. Entonces, 8 por 6. 8 por 6. 8 veces 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8.
8. 6 y 6, 12, 24, 30, 36, 40, 46. 46 y 6. 46 y 6. 52. 52. Creemos 2, llevamos 5. Llevamos 5. Ahora, 8 por 5. 8 por 5, 40. 8 por 5, 45, 45. 45. Llevamos 4. 45. Escribimos 5, llevamos 4. Bueno. 8 por 4. 28. 28. Y 4. 32. Sí. Mal. Mal, bien. 8 por 4. 32. 32 y 4, 36. 36. 36. Van 3. Van 3. 8 por 3. 26. Aunque dentro de las empresas nos damos algunas prácticas de vivir comunitariamente, que todo lo que produce, pues decimos que uno es para todos y todos para uno, pero miremos que eso lo hacemos en medio de un sistema pues completamente capitalista, ¿no? Es así que ha sido una lucha. La lucha no ha sido únicamente pues recuperar, sino que ha sido la más dura, sostener. Después de haber ganado la tierra, pues ya entra el INCORA, pues no así, digamos, atacar en una forma fuerte, ¿no? Sino que con toda la astucia, con toda la habilidad que tiene el sistema, entra a meternos otro carameleo, digámoslo así. Es así que entra pues a decir que ya la empresa en sí pues que existe, ¿no? Pero así de hecho, pero que dentro de este sistema no está legalizado, no está auténticamente dentro de las leyes del gobierno. Entonces es donde nos entran a endulzar de que es importante tener la personería jurídica. Sí, en algunas conversas nos han recordado que la tierra debe ser pagada. Pues eso se dice que uno tiene que pagarles al instituto, ¿no? En INCORA. Entonces se puede decir que ellos están haciendo una trama, ¿no? Eso, por lo menos es como es a las horas de la noche, por lo menos a las 12, 11 de la noche es que comienza a molestar. Muchas personas han estado trabajando y de ese miedo pues se van. Me dicen que no siguen trabajando porque sienten tal ruido o ellos ven o oyen ruidos ahí. Entonces por eso es que casi gente no planta. Entonces oyen es un carro que sube y eso es derecho dentro del patio. En lo que entra al patio eso patente llega como que cuadra y eso suena a la puerta. Y ese carro tiene que ser de los ricos, pues, del dueño de la finca. Hay días que oyen que llegan desde a caballo.
pues era que pues decían los compañeros que es que oían, que es que llegaban unos de a caballo, otros en carro, que es que llegaba uno ensamarrado y es que hacía chirriar las cerraduras de un animal ahí en el patio. Entonces pues nosotros nos asustamos. Inclusive, que yo sí lo puedo atestiguar, no son que es... Un día estaba acostado en esa pieza, estaba con mis tíos. Y de esas cosas, como de las 12 a 1 de la mañana, llegó uno. Dije, pero ¿quién será que llegue a estas horas de la noche? Y yo no podía dormir, tengo un miedo. Cuando en esas oí que llegó uno y pasó por el corredor, y sonaba como de tacón alto, pero de zapato de material, y llegó hasta la esquina. Y de ahí se devolvió, y tocó la puerta. Entonces yo me dio un descalofrío y corrí a mi tío, pero estaba profundo, dormido. Mis compañeros me habían dicho que esto, pues, que asustaban, pero yo tampoco, yo no creía. Pero esa noche sí ya me asusté. Dije, puede ser verdad los compañeros dicen. Y no, pues, y nosotros pues también nos aterrábamos por los ventarrones que hacía, y eso era como que cierto, eso... Llegaban los ventarrones, huracanes de viento, y eso se agarraban a hacer baile ahí en el patio, y nosotros nos asustábamos, porque nos escapaba del lugar, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos celebrar una misa. Dos cruces, que es la que está aquí en el filo y la que está aquí en el patio. Es para eso, para ver si se desorienta la mal hora. Y eso, la cruz la colocamos, es para cuando bajan esos huracanes de viento, que se vienen, se desbocan de allá, entonces pues puede ser que allí viene la cosa mala. Me conversa este Antonio Yace, que él también ha estado por allá. Subió un viento y eso es que subió una nubería, y que eso es que ese viento es que envolvía esa nube. Y conforme envolvía es que arrancaba esa nube. Y eso es que subía ese ventaronado así por el río arriba. Pues claro que allí está subiendo el fuerte mal viento. Bajan unos huracanes por estas huecadas, que es horriblísimo. Aquí nosotros decimos que es el diablo que viene ahí en el viento, porque en esos vientos viene principalmente mal viento para los niños. Casi niño no se puede tener porque los nejos ventarrones caen malísimos a morirse. Los que tienen ojo de ver, o que ven puercos, que es un puerco colorado, un puerco negro, crespo, que sale de los ojos de agua. Pero esos son los que tienen ojos de ver, pues. Por eso es que yo creo que la altamisa es buena para el fuerte mal viento. La lana negra es la misma cosa para el fuerte mal viento. Y la pluma del palomo también es buena para el fuerte mal viento. Por eso es que yo creo que sí hay mal viento. Sí hay mal viento. Entonces el barrabás es fresco. Eso es para que le baje la fiebre. Entonces usted, para ponérselo a la frente, a la piel donde se lo va a poner, tiene que sahumarlo, pasarlo por el jugón así al humo para matarle el microbio que tenga la hierbita esa.
No, el marido es lo regular conmigo, pues. Él por una parte, pues él cuando él en buenas es bueno, pero él cuando se emborracha, él es fregado. Él de que esté borracho, pues él se pone a regale a uno de que si uno ha sido una lucha, que sí, que si me fui a la lucha, que sí, que yo me iba a revolcarme allá con los compañeros, que a él no le gustaba, por ejemplo, una lucha de esas, él no le gustaba. Claro que él decía, pues, que eso era, eso sería perder de tiempo, pues eso era lo que él decía. Entonces le contesté yo, le dije, pero ¿cómo es? Si es que verdaderamente yo sé de que esto se va a luchar, es para el bien de nosotros mismos, que no tenemos a dónde meter la cabeza. Entonces yo me parece que por lo menos usted no tiene para decir de que le va a dejar a los hijos, no tiene tras de en qué caer muerto. Entonces pues hay que luchar un pedazo de tierra y hay que si llega la oportunidad de lucharla, pues luchémosla para de aquí a más tarde, man, que si nosotros nos morimos que eso le quede para los hijos. Entonces ya él ya empezó, pues ya siempre le quiso entrar pues la razón a él de que siempre había que irlas a luchar, porque como no teníamos a dónde trabajar, él empezó a luchar. Yo los carcelazos que he pagado en Covaló, pagué 7, en La Estrella, 2 carcelazos. Y allí ahora, en la cuestión de donde los Valencias, también son 10, 10 carcelazos. Claro, en esos carcelazos sufrieron mis hijos, por lo regular mis hijos. ¿Qué tal? Aquí aguantando hambre, aguantando necesidades. Ellos, por lo regular, quedaron botados aquí. Pues ese señor es que fue que se fue a rodear y que pues allá le dio, que se paralizó. Yendo a rodear que se paralizó en el caballo. Y claro, pues él ha sido el dueño, Pacho Arboleda. Y que se paralizó y bajó hecho un palo a la hacienda, que no es que se podía, que no se podía bajar del caballo, pero él bajó vivo. Tieso. Como un muñeco ese era en la silla, que no es que hablaba, ni nada, que es que tuvieron que bajarlo del caballo. Lo echaron a Popayán, bajando a Popayán, y tan, se murió. Entonces, claro que esa finca está salada, entonces por eso es el terror que a mí me da, porque póngale, uno estando bien alentado en la casa de uno, va a arrancar por allá a morir, con el perdón de Dios, como perro, pues no. Sí nos cuesta porque una niña que yo tengo se escapó de morir aquí. Me tocó llevarla ya privada y él la curó. Entonces fue que él dijo que esta hacienda estaba aquí, estaba muy, muy mal, que nosotros habíamos traído el viento malo, que aquí lo que era sacar muertos, el diablo lo sacaba. Y eso sí fue cierto porque nosotros estábamos cargando sal cuando gritaba el duende, cantaban los coscongos y nosotros así, pues cargando sal, como estábamos recién entrados, pues era del derecho a trabajar.
Pues que eso mucho tiempo lo habían dicho un médico y el batero les había dicho a ellos que hasta que no sacaran diezmo, verían y se acordarían que si no sacaban diezmo, que cuando sacaran el diezmo entonces habían de acordar que entonces habían de ganar a limpiar la finca. Y preciso, pues. Que se devuelva, que el compañero de Mesio le dio un ataque. Pegué yo la estampida, pues así en carrera yo para la cocina. Entonces, como yo entré, le digo, hermano, ¿qué le pasó? Él no le rasgaba la palabra, al instante él se le había quitado el habla. Era como quien le había cogido las glándulas, que él no hablaba. Le digo, hermano, ¿usted qué siente? Le dije yo así. Entonces fue cuando ya él allí habló, pudo hablar. Entonces dijo, lo que yo sentí fue una borrachera, dijo él así ya. Con el olor de ese remedio, dijo, me dieron ganas de trabocar y me dio una borrachera. Y perdí el sentido, dijo él. No fue más lo que él alcanzó a decir. Eso fueron las palabras que él dijo. Cuando yo oí que pegó el grito, dijo, ¡ay, nomás! El lapo se le volteó la nuca, se le voltearon los pies, se le voltearon los brazos y se clavó para debajo en la cama. Esto ya cuando yo vi ese ataque, le dije, esta es la mala hora que lo cogió. El martes lo sepultamos, y eso fue todo, hasta allí llegó, y de allí me dio a mí terror de que conforme murió mi hermano, puede morir uno también allá. Entonces, ahora, en la muerte de mi hermano, vinieron a decir que esa finca estaba salada. No, es que yo no sé, es que allí tienen unos, es que tenían unos sembrados, ¿no? Que han dejado sembrados en esa finca, los que han salido. No, pues la maldad que han dejado enterrado allá, que para que terminen a toda la sociedad. Es una de las cosas de que ahí es donde uno viene a caer en cuenta que sí hay cosa mala, hay mal viento. Pues no le digo que eso se oye en las sombras, es que uno por lo menos usted sabe de que uno se da cuenta porque uno oye esas sombras que le digo, sombras que gritan así de noche, que se oyen. Sí, eso allí les está molestando a ellos es porque el terratenente quiere volver a coger la finca otra vez, o si al diablo, ¿no? Cualquiera de los dos quieren volver a recuperar la finca, pero como ve que por lo menos ya la sociedad ya no se deja, entonces ellos siguen molestando, por lo menos tanto como el diablo o los ricos también. Ahora el terratenente también está molestando allí por con tal de a ver si puede volver a volver a coger la finca. Porque como de que por lo menos del diablo y ayude, entonces el terrateniente llega es a la hacienda, y de que vuelva a entrar a la hacienda, y la hacienda ya no sale, porque volvió a caer otra vez al sitio. Entonces los empresarios que han estado ya se van retirando y ya se van yendo, ya que quede unos dos o cuatro, pues ya no tiene ninguna fuerza. El enemigo por lo menos tiene varios lados de buscar las formas de ellos meterse.
y porque ellos por lo menos como dicen que son de plata y como son ricos y son millonarios, pues que dicen que con eso ellos pueden tumbar a los pobres. Pero ahora por lo menos eso es lo que le está pasando en Canaán. Yo pues he oído pues que dicen que puede haber sido que esta Michelle Leonor o el marido de ella tiene que ver, por lo menos haber trabajado con el diablo, ¿no? Para que el diablo le ayudara a él, para él tener más fuerza para poder por lo menos acomodar y por lo menos para él poder parar la hacienda. Que tienen contacto con el diablo, dicen que eso es que le hacen pedidos, ¿no? En una parte sólida, o sea, en un cerro montañoso, y que le hacen pedido, porque para eso dicen también que debe ser de bastante espíritu para hacerse un encuentro con él. Primeramente él dice que cuando se le va a presentar es que es bastante, bastante ruidoso, un ruido muy, muy horrible. Que si aguanta ese ruido, sí hacen el contrato, y si no aguanta ese ruido, que ese ruido temoroso que él va a llegar, pues entonces es peligroso que hasta se lo lleve en cuerpo y alma.
Sé que algunos ricos se han enriquecido porque el diablo les ha dado plata. Han tenido contacto con el diablo, entonces por eso se han enriquecido. Entonces todo, entonces eso es lo que demanda ahí en esa finca. Sí. Que pues he tenido trato con el diablo y entonces el diablo le ayudó. Entonces ahora el diablo está molestando allí. Por mejor dicho, tiene encantada la hacienda ya. La tiene encantada y él quiere hacerse dueño. Entonces, eso es ser que él quiere volver otra vez a existir otra vez en la misma finca. Pero si la sociedad se pone de juicio y hacer limpiar esa hacienda ahí, no les pasa nada y no los puede sacar. Existe que ellos planten duro y no se dejen humillar del terrateniente, porque el terrateniente lo que él quiere es solamente humillarlos. Y que se vuelva a la sociedad a volver a aflojar, pues ya sería ya humillación del diablo también, pues, ¿no? Sí, porque como el diablo tiene tantas astucias, pues, para poder sacar la sociedad. Y el terrateniente está chus y chus. El que se quiere volver rico, ya se ha pedido al diablo, y es que hacen un contacto, o sea, un contrato, como actualmente lo que pasa en las minas de Puracé. Ya tienen turnos por la noche, a esa hora llega el que sale. Dos extranjeros, pues dice que son extranjeros, ¿no? Pero es el diablo, el que es dueño de las minas esas. Así en gente extranjera, ¿no? Se les presenta el diablo. Es que son bien monos y bastante olorosos al azufre, bien velludo, bien colorado. Y de un momento para otro, los ven que se presentan y al mismo instante se desaparecen. Allá los dejan trabajar, pero porque tienen un contrato. Cada año tienen que entregarle un obrero de los que trabajan en las minas. Se muere o se mata. Eso es anual. Ese es el contrato que tiene el diablo con la gente, o sea, con el jefe que maneja la empresa. Solicité al señor gerente de planta encargado nos diera permiso para entrar a hacer unas tomas y unas fotos a la factoría y a los socavones de Industrias Puracé. Este señor me manifestó que había orden de la gerencia general desde Cali de estar terminantemente prohibido para todo mundo tomar fotos. Está prohibido tomar fotos porque a ellos no les interesa que conozcan las formas infrahumanas en que trabajan los obreros de Industrias Puracé. Si la mina, o si digamos los directivos de Industrias Puracé trataran de proteger la vida del obrero, pues tomaría medidas de seguridad industrial, ¿no? De manera que
las muertes de los trabajadores ya es algo premeditado. Entonces eso demuestra a las claras de que sí puede haber pacto con el diablo. Celanese Colombiana tiene la mayoría de acciones en Industrias Puracé. Entonces esto quiere decir de que Industrias Puracé es Celanese. Se oye por historia que el diablo da plata. Si el diablo da plata, pues la plata la está cogiendo Celanese. Ese es el interés que hay, capital de por medio. Celanese, pues, lo conocemos, pues, a nivel de información, que es un pulpo, por decirlo así, norteamericano, de gringos. De todas maneras, sabemos que los gringos solo vienen a Colombia a explotar los recursos naturales y llevarse las riquezas, y dejarle a nuestro país solo la miseria y el hambre. Porque si nosotros vemos al frente de Industrias Puracé, vemos que eso va quedando, es un desierto, mientras que la riqueza se está yendo para otro país. Sí, los gringos y el diablo contra el campesino de Puracé. Mejor dicho, nuestras fuerzas están debilitadas por punto y punto. Se sobreentiende, ¿no?, que el diablo no existe en persona, ¿cierto? Pero de que de todas maneras sabemos que la metafísica existe. Para combatir esta serie de elementos, inclusive de las fuerzas de la misma naturaleza que están en contra del pueblo, pues la única forma de llegar a solucionar estos problemas es que el pueblo se organice un poco más, porque sabemos que la unión hace la fuerza, ¿cierto? Que entonces, de esta manera organizados, llegaremos a derrotar no solo al gringo, sino también a tratar de dominar un poco las fuerzas sobrenaturales que están predominando en este momento. Trabajo, compañeros, es el de la educación, es el del trabajo práctico, compañeros. Liberal y de ese partido conservador nos están engañando, nos están absorbiendo, porque en esas épocas o vísperas de un debate electoral nos están abrazando, nos brindan un cigarrillo para engañarnos, compañeros, diciendo que votando por el Partido Liberal o por el Partido Conservador que vamos a conseguir todo lo que necesitamos.
tengamos en cuenta y lo acabamos de ver. Hay que entender, compañero, ese llamado político, liberal o conservador es el enemigo real contra las clases populares, compañeros. Sucede que en 1948 asesinan al líder Gaitán. Se declara la violencia contra el pueblo colombiano y sobre todo contra el Partido Liberal, y allí aprovecharon contra los compañeros indígenas. En ese tiempo los compañeros indígenas en tierra adentro los echaban a una volqueta y los llevaban al río Páez para echarlos al río vivos. Eso hay que saberlo. Esa es nuestra historia, que hay que saberla. Desatar una violencia que no está escrito en la historia, porque no ha habido quien escriba la situación de nosotros. Escriba la violencia como fue. Yo deseo, en nombre de la Academia, darle, señor general, los agradecimientos más sinceros y dejar testimonio en este día del aprecio, del respeto y la admiración que han merecido por parte de nuestro instituto las Fuerzas Armadas en su noble función docente, porque la historia de Colombia ha sido enseñada en las escuelas militares, en las escuelas de aplicación de las armas. Los miembros de las Fuerzas Armadas han sido también profesores de historia, y esas tareas están presentes en nuestro instituto, que desea continuar esa colaboración desinteresada, entusiasta y fecunda, y formar en el seno de la Academia ese grupo de militares y civiles que trabajan con un mismo ideal que solamente tiene un nombre que jamás se marchita: el amor a la patria. Y por eso es que muchos indígenas desconocemos la historia de nosotros mismos, ¿ve? La verdadera historia de nosotros no nos la enseñan. O será por lo que a la larga no lo ven conveniente, ¿no? Entonces, pues, de allí que yo proponía ese cambio, ¿no? Sería, pues, como un trabajo, ¿no?, para la misma lucha. Hoy es 12 de octubre, día del descubrimiento de América, día de la raza, día de fiesta nacional, día de una raza inexistente, puesto que indios ya no tenemos y los que quedan son de museo. De todas maneras, esta celebración nos sirve como pretexto para el weekend más largo del año. Sí, en todo el país es que se celebra el día de la llegada del español, pero pues nosotros, los indígenas, sí no celebramos ese día. Ese día para nosotros es de luto. Para nosotros, los indígenas, ese día es un día desgraciado, porque destruyeron nuestra civilización, o sea, nuestra raza. ¿Qué?
porque no les daban lo que querían, cogían y mataban cantidades de mujeres y niños indígenas. Quedaban tribus completamente destruidas. Y luego de ser destruidas, quemadas las chozas, cogían y se sacaban todos los tesoros que habían dentro de ellas. La llegada de los españoles para nosotros los indígenas fue un desastre, porque fue perder nuestra cultura y nuestras riquezas. Que estamos y que hemos sobrevivido y que hay sobrevivientes, luchamos todavía por nuestra libertad. Y eso es lo que tratan de destruir, porque puede ser que de aquí a más tarde haya una civilización más de indígenas y podamos enfrentarnos a lo que se sea, a pelear por nuestra propia raza y por nuestros propios derechos. Porque los indígenas desde un principio han sido guerreros, han sido luchadores. Siempre ha luchado por su libertad. La persecución de los indígenas sigue como anteriormente ha sido. Siguen los blancos persiguiendo a los indígenas como unos salvajes, como unos perros, que somos unos obstáculos para ellos. En noviembre de 1978, cae asesinado Avelino Ull, destacado dirigente. Como cuando estaba Rojas Pinilla presidente, que dijo que él iba a solucionar las tierras o los problemas que tenían, que entregaran las armas, entonces la guerrilla como que se rindió, se agarró, fue a entregar las armas. Entonces ya entregó las armas, y cuando ya entregó todas las armas, al otro día mandó como 20.000 soldados a ataques y casi una parte casi lo mató. Cayeron, en esa parte cayeron liberales, guerrillas liberales y la guerrilla comunistas y hasta los pájaros como que cayeron una parte en esa parte. Entonces ya cuando llega el ejército a Barrio fue con todo. En tierra adentro, el 4 de febrero de 1979, cae asesinado frente a su mujer e hijos, Benjamín Dindicué, uno de los más valiosos dirigentes indígenas. Y por eso, a los compañeros les pido que debemos de seguir avanzando en esta lucha, de seguir preparándonos en una educación que nos eduque. ¿Para dónde es que va este trabajo? Y que nos damos cuenta, porque en medio de la educación política es que nos vamos a dar cuenta quién es el enemigo, quién es el que nos oprime y quién es el que nos todos los días vive montado encima de uno. Hago denuncia aquí que nosotros no estamos de acuerdo con el Instituto Lingüístico de Verano, ni tampoco con la cuestión para pastoral social. Esta pastoral social lo vamos a hacer es nosotros los indígenas que estamos necesitando la tierra, que necesitamos las tiendas. Nosotros mismos que vamos a hacer aquí, que estamos haciendo es una unión de indígenas por unos derechos que necesitamos. Dentro de toda la trayectoria, después de la muerte del compañero Gustavo Mejía hasta la actualidad, han muerto compañeros dirigentes en manos de pájaros, un total de 48 compañeros. La mayor parte de estos compañeros han sido compañeros dirigentes de comunidades, compañeros dirigentes de empresas comunitarias ya formadas, compañeros dirigentes de tiendas comunales o compañeros gobernadores de los diferentes cabildos. La represión no se detiene bajo ninguna forma. Entre más actividad, más movilizaciones se dan dentro del trabajo de recuperaciones,
asambleas. Inmediatamente se inició la militarización, el despliegue militar a las diferentes comunidades, la detención constante de compañeros dirigentes, las torturas constantes, porque para nosotros eso no es nuevo. Las torturas empiezan precisamente desde que empieza el trabajo de la organización. Que en realidad se presenta en toda parte. Ese es el que nos perturba en toda parte. El diablo es que le daba plata, y el hombre pues compraba toda clase de animales. Y la marca es que era en esta posición. Si el tipo fuera don Carlos Ignacio o fuera Tomás Valencia, no podía marcar con el nombre y apellido de él, sino con la marca de... del diablo, y si no, no era válido el préstamo. Entonces, si no le marcaba el animal con ese con esa marca, que se lo echaba a despeñar. Sí, esta es la marca de la del diablo. Ese puede ser el contrato de él, porque este es para el ganado, que lo puede marcar. Pero a la gente si no se le puede poner esa marca. ¿Qué quería decir la humanidad con una marca? Pues que lo pusieran de esa clase. ¿Hasta qué punto se han asimilado en nuestro país las doctrinas de la seguridad nacional confiada a organismos secretos como ocurre en los regímenes antidemocráticos de América del Sur? El Consejo Nacional Sindical saluda y apoya emocionado la feliz idea de convocar a este foro por la defensa de los derechos humanos y de aglutinar en él a todas las fuerzas vivas del país. Para prevenir y afrontar el descontento popular generado por la carestía, los bajos salarios, el desempleo, la persecución sindical y las demás lacras sociales, el gobierno escribió el funesto Estatuto de Seguridad, que es la peor de todas las normas dictadas al amparo del Estado de Sitio. Para nadie es extraño el poder creciente que día a día van adquiriendo los núcleos militares en nuestro país, cuya expresión se patentiza desde la negativa total al derecho de defensa y garantías procesales hasta el maltrato físico a los detenidos. La democracia representativa de la cual hace alarde el gobierno colombiano ante la opinión nacional e internacional es hoy la careta tras la cual se esconde el crudo proceso de militarización cuyo ejemplo tenemos en los gobiernos del Cono Sur. Como consecuencia de la aplicación del estatuto, se han atropellado las libertades democráticas y sindicales con hechos como los siguientes. Edgar Abirama,
capturado en febrero 9 en las oficinas del Consejo Regional del Cauca Crit, fue llevado a la escuela de suboficiales Inocencio Chincá en Popayán. Le golpearon el estómago y los testículos, le aplicaron descargas eléctricas, fue obligado a tomar gasolina y aceite de carro para calmar la sed. Otro pariente, Marcos Avirama, fue capturado en febrero y traído a Cali sin que se sepa nada sobre su situación. Tengo aquí un comunicado del compañero Marcos Avirama, que él nos lo envía desde la cárcel, ¿no? Yo, Marco Aníbal Avirama, de 33 años de edad, indígena del resguardo de Coconuco, de profesión agricultor, trabajo para mantener 6 pequeños niños y mi mujer, soy presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIT, y el día 9 de febrero de 1979 fui detenido con mi hermano por agentes del B2 del ejército. Luego me llevaron a una sala y me empezaron a poner energía, decían, habla malparido, porque de no le va a ir peor. Y seguían golpeando y decían, aumenta eso a 500 voltios. Cuando no podía más, me obligaron que tomara gaseosa y lo que me metieron en la boca fue una botella con ACPM. Al día siguiente me volvieron a sacar en el mismo carro que me habían detenido y me llevaron.